¿Y qué creen, familia? Llegamos a nuestros primeros 5.000 suscriptores. ¡Ay, se me cayó el Así me siento, familia. Miren. Llegamos a nuestros primeros 5.000 suscriptores y estos son 5.000 gracias a ti. ¡Ah! Vamos a poner esto por aquí. Hemos llegado a nuestros primeros 5.000 suscriptores, de muchos más que espero que se queden aquí conmigo. Esto es tuyo. Bueno, me lo comeré yo. Es todo esto por ti. Y bueno, pongo esto por acá. Me siento muy agradecida, de verdad, ver esto aquí atrás y ver esto. Estas son mis 5.000 gracias para ti. Este video no es ninguna manualidad, ninguna idea y ni nada por el estilo. Este video es exclusivo para ti. ¿Y por qué es exclusivo para ti? Porque tengo mucho que agradecerte el que hoy lleguemos a nuestros primeros 5.000 suscriptores, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias a ti que estás detrás de esa pantallita. No tengo otra palabra mejor que decir que solamente gracias. Gracias por permitirme llegar hasta ahí, a donde tú estás. Muchísimas, muchísimas gracias. Que Dios derrame bendiciones para ti. Platicar un poquito sobre mí. Yo me llamo Gladys Flores. Tengo 34 años, aunque tú no lo creas, tengo 34 años. Tengo 3 hijos, una de 16, uno de 8 y la bebé de 1 año 1 mes. A los 35 este año, no lo puedo creer. Pero bueno, la edad no es algo que a mí me acompleje tanto. Porque se envejece el cuerpo más, ¿no? El alma, familiar. Así que tengan muy presente eso, se puede envejecer, el cuerpo se nos puede caer todo, pero no permitas que se te envejezca el alma, el ser, tu espíritu, eso nunca lo permitas. Que no permitamos eso, que se nos caiga lo que se nos tiene que caer, pero no permitirnos que se nos caiga esas ganas de seguir adelante, esas ganas de amar, de vivir, eso no lo puedes permitir. Y bueno, familia, ¿qué más les puedo decir? Llegamos a nuestros primeros 5.000 suscriptores. Muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de esto. Me los traigo aquí día y noche, me los traigo aquí. Solo les quiero agradecer el que hoy seamos 5.000 suscriptores. Muchísimas, muchísimas gracias. Los quiero mucho. Si tú quieres ser parte ahora de los 10.000 suscriptores, pícale en la partecita de aquí abajo para que no te pierdas nada del contenido que estaré trayendo para ti, familia. Muchísimas, muchísimas gracias. Mi nombre es Gladys Flores y esto es Ideas Creativas para Ti. Estoy muy feliz. Y bueno, familia, tengo que despedirme, pero no sin antes agradecerles que hoy sean parte de este, mi canal, tu canal, nuestro canal. Somos 5.000K. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Cierto, miren, les voy a hacer video de cómo pueden hacer este bonito collar, que es el que voy a estar
dando para cuando, bueno, no, ya llegamos a nuestros 5000 suscriptores, pero como no me han dejado ningún comentario de qué es lo que quieren que yo les regale, pues yo creo que hablando con mi hija, lo que a mí me puso aquí en los 5000 suscriptores fueron los videos de rafia, de flores y de llaveritos y aretitos. Entonces yo creo que voy a dar eso, voy a regalar algo que yo haya hecho y no algo que yo haya comprado. Así que si quieres ser parte de este sorteo que estoy haciendo exclusivamente para ti en forma de agradecimiento, suscríbete en la partecita de aquí abajo y voy a estar haciéndoles el video de qué es lo que voy a regalar. Pero miren, este bonito collar te lo puedes ganar tú. Pero oigan, eso sí, por el momento solo será en todo lo que es la República Mexicana. Solo van a participar chicas que sean de aquí de México. Así que por el momento ya veremos luego si más adelante, cuando lleguemos a nuestros 10,000 suscriptores, hacemos un video ya internacional. ¿Qué les parece? Espero que me dejen un comentario y ahora sí me digan si les parece esta idea que les traigo de regalarle. Dicen por ahí, yo mis paredes las tengo todas llenas de letritas y aquí tengo una que dice: lo único imposible es aquello que no intentas. Y así es cierto, familia. Si tú estás buscando un sueño, inténtalo. Mi sueño es este. Bueno, después de que se nos cayó nuestro panqué, vamos a darle la mordida para que sean muchos suscriptores más. Así que acompáñenme. Lo voy a quitar el...